conmoción. Ministerio Público citó para imputar a expresidente Jaime Lucinchi por masacre de Yumare, además de 13 exfuncionarios, fechado el 14 de marzo de 2008 en Caracas. En la década de los 80, bajo la protección y autorización del expresidente de la República, Jaime Lucinchi, se realizaron numerosos atropellos a la integridad de un importante sector de la población venezolana. Muertes, desapariciones, violaciones a los derechos humanos se cometieron en esta negra etapa de vida democrática de los gobiernos de la Cuarta República. Yo soy la viuda de Pedro Pablo Jiménez García, uno de los masacrados en Yumare. Mi esposo, el día 7 de mayo, se levantó a las 5, le hice café, se bañó, se afeitó muy bien afeitado, se arregló, me dijo que iba a una reunión, que cuidara a la niña, me dio las llaves de la casa, se llevó como una especie de, creo que eran papeles, planos, pues, algo así. Iba bien arreglado y se fue como a las 6:30. Salió del edificio y me dijo, bueno, yo vengo dentro de unos días. Y al día siguiente, llegando a la casa, oigo por la radio, en la busqueta que yo venía, que hubo un enfrentamiento entre guerrilleros y la DC en el estado de Yaracuy, ¿verdad? Y nombraron las personas. Claro, en eso el corazón se me volcó. Y yo llegué en la casa, pero la niña estaba sola, pues. Ella se quedaba sola. Y inmediatamente llamé al negocio de mi esposo, tenía una librería en sociedad, y le pregunté al socio y me dijo, ¿oíste la radio? Le dije, sí. Me dijo, vente. Yo le dije a la niña, ya vengo, hija, sin decirle nada, pues. Y me fui para allá. Y después, más tarde, regresé a la casa y, bueno, ya la televisión tenía eso. Todos los canales estaban dando la información, pues, sobre eso. Y inclusive hasta creo que en un canal creo que hasta los vistieron de militares, pero dicen que primero a ellos los agarraron y los torturaron con su ropa, después le pusieron la ropa de militar, ¿verdad? Porque la ropa de militares no estaba perforada ni nada de eso, sino la que ellos le quitaron. Los vistieron de militar. Bueno, posteriormente, al día siguiente, me fui a San Felipe. Me llevé la niña, pues. Me llevé mi hermana, mi sobrino, mi hija y yo. Llegamos al hospital de San Felipe. No me había bajado del taxi cuando la DC me agarró. No me dejó entrar al hospital, sino que me llevó a la DC. Bueno, los niños al fin se pusieron a jugar en el jardín de la DC y me metieron ellos para un cuarto, entonces preguntándome qué hacía mi esposo allí, pues yo le dije, bueno, ¿para qué lo mataron? Si lo hubiesen dejado vivo,
él dice, ¿qué estaba haciendo allí? Pues, le dije. Entonces me dijeron, no se lo podemos entregar. Le dije, no, yo lo que quiero es que me lo entreguen para yo darle cristiana sepultura, pues. Entonces me tomaron, me quitaron la cédula, fueron a, debe ser a ver si yo tenía antecedentes. Y un tipo con lentes oscuros, para que no lo identificaran. No, que eran unos bandoleros, unos desgraciados, que no sé qué más. Yo, bueno, me quedé callada. Entonces me dijeron, vaya al fuerte militar a reclamarlo. Me fui al fuerte militar a reclamarlo, en el fuerte militar me dijeron que no, que fuera a la DC otra vez. Fui a la DC y me estaban ruleteando. Al final me dijeron en la DC que ellos no tenían orden de entregar el cadáver, que fuera al Ministerio de Relaciones Interiores en Caracas para que el paje diera la orden de la entrega del cadáver. Bueno, me vine. Como fue un día sábado, esperé el lunes. El lunes me voy a Relaciones Interiores. Y por supuesto que de paje no me iba a atender a mí, si me atendió otra persona. Entonces preguntándome qué hacía mi esposo allí, que no sé qué más. Que... Yo le di pocas explicaciones porque mi dolor era muy grande. Y no quería ver ese tipo de persona. Yo lo que quería era que me entregaran el cuerpo. Entonces di una orden y yo me fui. Con los hermanos de él, que vinieron de Maracaibo. Dejé la niña donde una amiga, para que no viera eso, pues, porque yo quería que ella conservara esa imagen cuando él estaba vivo, no en ese estado. Entonces, por fin, llegué al hospital y estaba la Comisión de Derechos Humanos. Ese día iban a entregar a la compañera Dilia, iban a entregar a otro, no me acuerdo el nombre, y a mi esposo. Eran casi los últimos, después de 8 días. Casi. Y bueno, me tocó identificarlo, entonces no me querían dejar entrar, sino que entrara sola. Le dije, no, yo necesito entrar con un cuñado, con alguien, porque yo no sé qué puede pasar. Por fin me dejaron entrar con un cuñado. Entonces me lo trajeron, estaba toda la Comisión de Derechos Humanos, todo eso, en vergüenza. Y me lo trajeron en una camilla desnudo como un animal. Yo inmediatamente me lo trajeron de pie. Yo, al verle los pies yo dije, es él. Entonces, desnudo totalmente. Con una ráfaga de ametralladoras aquí. Hematoma, se supone que le partieron esto aquí. Es como una culata. Le faltaban los dientes, un testículo. Tenía un tiro de gracia aquí, en la nuca. Estaba totalmente torturado. Yo lo que hice fue echarme a llorar. Le dije a mi cuñado, encárgate de él, por favor, a la funeraria. Entonces, mi cuñado, en la funeraria, ahí en la funeraria le echaron un balde de agua y terminó de ver que tenía más torturas, pues. Bueno, y me lo llevé para... Ellos me ofrecieron que me iban a pagar la urna, que me iban a pagar el hoyo donde lo iba a meter. Le dije que gracias, pero yo no voy a aceptar nada de eso. Yo, pobremente, tenía con qué costearle los gastos a mi esposo. Llegamos a Maracaibo y estaba la DC en la funeraria ya. Estaban dos mujeres camuflajeadas, DC, mujeres DC, allí. Bueno, velamos allí, las familiares, los hijos, íbamos a enterrar el día siguiente, la DC detrás de nosotros. Lo enterramos y la DC detrás de mí en el aeropuerto. Yo me vine inmediatamente que enterré a mi esposo porque tenía a la niña sola con una amiga. Y es una casualidad muy grande, digo yo, que venía una señora, e iba a abordar el avión, el mismo avión que iba a abordar yo, una señora que andaba, prácticamente era como un indigente, con un paquete. Y yo estaba sentada esperando a que anunciaran el vuelo, y había un tipo con un periódico, leía y me veía, ¿no? Esa era loca. Y cuando íbamos a abordar el avión, me registraron la cartera y todo. A la señora no le registraron nada. La dejaron pasar así,
la señora detrás de mí. Se montó en el asiento conmigo. Yo le abroché el cinturón. Me dijo, abróchame el cinturón que yo no sé. Entonces, téngame este paquete. Le dije, no, señora, yo no. Le dije, ven. Entonces, yo me acordé. Yo dije, no, será droga que me van a meter. Entonces, la señora, nos bajamos en Maiquetía. Y me dijo, yo quiero ir con usted. Le dije, señora, por favor, no, que yo tengo un nieto enfermo en el hospital de niños, déjame este paquete. Señora, por favor, no, hasta que me le escapé en el aeropuerto y tomé una buseta y me vine. Entonces yo digo, no, me querían sembrar droga, yo me imagino. Entonces, bueno, después, yo esperando que me allanaran, porque era lo que estaba esperando yo, junto con mi hija. Sí, estaban los DC, se ponían en la avenida San Martín viendo para el apartamento, me hacían llamada. Bueno, yo les gritaba, les decía de todo. Yo no pude dormir. Bueno, eso fue desastroso, eso no se lo deseo a nadie. Los hijos de la negra, Dilia, el muchacho llorando, a esa pobre mujer le cercenaron los senos, la violaron. ¿Ah? Una tronca revolucionaria, porque esa era una tronca revolucionaria. Y a los demás, todos. A una señora, una pobre señora que era la madre del muchacho, no tenía con qué enterrar a su muerto, porque la esposa no fue. Mucha gente le dio miedo, ¿verdad? Por las represalias que podían tomar. El mismo Estado, el mismo gobierno protegía a los militares y a los policías que cometían esta serie de tropelías, de asesinatos, de cosas terribles, porque pues ellos hablaban de que esta gente estaba alzada en armas contra el Estado y por lo tanto, pues lo que habían hecho los policías y los efectivos militares era defender al Estado de una amenaza que se cernía sobre este. En realidad no había tal cosa. Había un grupo de idealistas, de gente que había tomado las armas, pero que no causaban, repito, mayor efecto en ese momento en el Estado venezolano. En la masacre de Yumare, menos, porque en la masacre de Yumare ni siquiera los compañeros, los compatriotas que murieron allí, estaban alzados en armas contra el gobierno. Iban a una reunión para ver si participaban en unas elecciones o si formaban un movimiento. Estaban desarmados totalmente algunos de ellos. A mí no me dio miedo, a mí me dio valor eso. Pues era mi compañero. Será el hombre que yo quise, el hombre que luchó por su patria, el hombre que, como muy, muy pocas personas en este mundo he visto yo, hombre honesto, un hombre cabal, un hombre buen amigo, buen compañero. En mi casa, cuando llegaban los compañeros, si teníamos tres panes repartíamos entre 8, 10, 12 compañeros. Nadie se iba sin comer en la casa. Entonces yo también soy revolucionaria, yo creo en la revolución. Y yo estoy con la revolución y estaba con él. No solamente con mi esposo, con la revolución. Y mi deber era buscarlo, ¿verdad? Y esa pobre señora tuvo que dejarle que el gobierno le enterrara el hijo. Porque no tenía dinero. Yo si hubiese tenido dinero, le pago eso. Pues esos muertos nos iban a decir, ay no, les enterramos hasta los muertos. No, nosotros no, los revolucionarios no debemos permitir eso. Tenemos que enterrar a nuestros muertos, buscarlos. Pues es nuestro deber con la revolución, ¿verdad? En esta tierra no nos quitaron nunca la sonrisa, no nos compraron nunca la ternura. No nos partirán nunca nuestros sueños. No nos robarán nunca nuestra historia. No nos matarán nunca la alegría. No nos sacarán nunca de la vida. Y jamás nos arrancarán de sus entrañas. Y siempre quedarán nuestras palabras, naciendo más grandes las sonrisas. En esta tierra no nos quitaron nunca la sonrisa. No nos compraron nunca la ternura. No nos partirán nunca nuestros sueños. No nos robarán nunca nuestra historia. No nos matarán nunca la alegría. No nos sacarán nunca de la vida.
y jamás nos arrancarán de sus entrañas, y siempre quedarán nuestras palabras naciendo más grandes las sonrisas. Pedro Pablo Jiménez García nació en Menemauroa, estado Falcón. Es de origen campesino. Él iba al campo, trabajaba el campo, iba al colegio. Él me dice que iba, su papá le compraba unas alpargatas y él iba descalzo para no gastar las alpargatas. Bueno, y él, una familia adinerada de Maracaibo, se enamoró del muchachito, y ellos eran unos campesinos, entonces se lo llevó a Maracaibo a estudiar. Y se fue a Caracas. Ya estaba graduado de bachiller. Ahí empezó su vida. Bueno, ya él venía con sus ideas, por supuesto. Yo creo que eso es algo innato en uno. Que uno tiembla cuando ve una injusticia, es algo innato en uno. ¿Verdad? El ser revolucionario. Y él empezó a conocer gente, a relacionarse con gente. Empezó a participar. Cuando yo lo conocí, él venía, eso fue en el 73, la muerte de Allende, cuando mataron al presidente Allende. Él venía el 13, fue el 11, el 13, él venía de una marcha a favor de Allende. Y yo lo conocí allí. Yo, sin ser yo revolucionaria, pero sí, yo sentía algo por la revolución, porque yo tenía libros revolucionarios, entre ellos La Madre, de Máximo Gorki, ¿verdad? Y otros libros por el estilo. Entonces, bueno, empezamos a ver y a ver y a vernos, a conocernos. Y bueno, y yo participé, no en una forma directa, pero sí fui muy colaboradora con la revolución. Serví de correo con mi muchacha guindando, chiquitica. Ajá, haciéndole comida a los compañeros. Guardándoles comida, mandándoles comida, ¿verdad? Y eso es una gran satisfacción que yo hoy en día, a mis 64 años, la siento porque el compañero me enseñó mucho a mí, a desprenderme de tantas cosas superfluas, a valorar la vida, a ver a los seres humanos como somos todos, por igual, a compartir. Y eso es tan hermoso y tan bello. A ser sencilla, a ser humilde, pero también a ser astuta, ¿verdad? Que le faltó un poco a él, esa astucia, si no estuviera aquí con nosotros, colaborando con la revolución. Esa sangre se derramó, pero no fue en vano, porque la estamos viendo a través de otros compañeros. Esta revolución la estamos viendo y todavía la seguiremos viendo, seguiremos luchando por ella, porque en la revolución hay muchos obstáculos, grandísimos obstáculos, y tenemos que luchar. Sí, es verdad, he dejado de participar a raíz de eso, he debido retomar, ¿verdad? Pero me dediqué a criar la niña. Educarla, estar pendiente, a trabajar, pues. Y me desvinculé totalmente de eso. Porque también los compañeros se desvincularon de mí. Yo no vi a más nadie, yo me vi sola. Yo no tuve una mano que me diera, no económico, porque yo trabajaba, pero sí un apoyo moral, ¿verdad? Como compañera, como compañero, mira, vamos a ver qué hacemos, tal cosa, vamos a hacer esto. Pero no, no había nadie, todos se desaparecieron. Bueno, yo pienso que eso fue temor, miedo, porque había muchas represalias. Y nadie, ni familia, ni nadie quería saber nada de mí, nada. Le daba miedo, le decían, di que tú no eres, di que Frenel no es familia tuya. Todo el mundo me dio la espalda, menos mi madre, pues, y mi hermana, y mi hijo. Mi hijo fue el que vio por mí, que ya tenía 20 años.
asumió la responsabilidad mía y la de su hermanita. Pero los compañeros se perdieron todos. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque mi esposo decía que uno, el revolucionario, se arriesga tanto en la vida, ¿verdad? Que los otros compañeros que no están luchando tanto deberían hacer un pote para en los momentos de necesidad que surgiera algo, tuviésemos un apoyo. Y es verdad. Porque no debemos abandonar a los caídos, ¿verdad? A los que están en problemas, a los que quisieron involucrarlo. Entonces, no, tenemos que ayudarlo, no desampararlo. Y en esa época se estilaba eso, pues. Todo el mundo se perdía y más nada. Si te he visto, no me acuerdo. Yo tuve problemas hasta con el negocio de mi esposo. El hombre me sacó y me dijo, vete de aquí, tú no tienes nada que reclamar. Yumar entró en nuestro corazón porque decíamos, pero si ahí está uno de Boconó, que era un poeta. Ahí estaba la negra, le ocultaron los pechos. Ahí estaba Lópezito, ahí estaba Lópezito. Mira, uno de los agentes del Estado más criminales de esa época fue el comisario de la DC, Henry Lópezito. Ese hombre no solamente era el comisario de la DC, es un agente de la CIA, ¿no? Y fue una de las personas que él, conjuntamente con el alto gobierno, planificaron exterminar a varios grupos políticos. Entonces, él participó en todas las célebres masacres ocurridas en Venezuela. Él tuvo participación. Y los otros matones. Ensañarse con unos seres indefensos que ni pistola creo que ni cargaban. Mi esposo no se llevó pistola, mi esposo no tenía pistola. En mi casa no había arma. Un hombre que estaba dedicado a su trabajo y lógico, era un socialista, un revolucionario y participaba en reuniones. Eso es de lógica, porque los adecos tienen sus reuniones, los copellanos también. Los revolucionarios también tenemos derecho a tener nuestras reuniones. ¿Por qué se van a ensañar con ellos por una reunión de, por decir, 8 o 9 personas? ¿Ah? Ensañarse en esa forma. Deténganlo, júzguenlo. Pero no los maten. No hay, como se quiere decir, la masacre de Yumare no es la masacre del 86, donde murieron un grupo de 9 compañeros. Eso no es la masacre de Yumare. Se ha tergiversado la información, ¿entiendes? La masacre de Yumare empieza en el año 64 y son los muertos que desaparecieron porque los asesinaron o murieron en la tortura desde el año 64 ahí. Y es una lista larga. Está Alejandro Tejero, está el doctor Bielma y están todos estos compañeros que te estoy diciendo. Lo que podemos decir de lo que se ha conocido como la masacre de Yumare, eso hay que cambiarle el nombre y todavía estamos a tiempo. Eso es la masacre de Henry Lópezito, porque Henry Lópezito fue el que logró capturar a esos compañeros en algunas partes de Venezuela y los trasladó a una zona del municipio Bolívar, muy cercana al caserío Barlovento, hizo un teatro ahí y los asesinó, ¿entiendes? Eso es lo que se conoce como la masacre de Yumare. Pueblo, pongamos al país en marcha, es tiempo de confiar en él. Actualmente el tiempo es amigo de la historia. Después de muchos años de aquella masacre, van apareciendo testimonios de verdades que tras una máscara hipócrita nos ocultaron los gobiernos de la Cuarta República. La impunidad es la madre del crimen. Los familiares, amigos y el pueblo no han perdido las esperanzas de que llegue la justicia ante estos crímenes de lesa humanidad. Culpables: Jaime Lucinchi, Henry Lópezito, Luis Posada Carriles, Octavio Lepaje, Vergenis Veraciarte, Rafael Rojas. Y los directores, asesores de los organismos de seguridad del Estado de esos años,
Ejército Nacional, Guardia Nacional, Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DICIP. Bueno, yo le pido al presidente Hugo Chávez Frías que por favor se haga justicia, que se reivindiquen los compañeros, que se lleve juicio a esa gente, porque son como 50 los implicados en eso, de Lucinchi para abajo, y que por favor no me los echen en el olvido, porque ellos están muy arriba y fueron revolucionarios, lucharon por esta patria. Así como él está luchando, ellos también, pero en otra forma. Mirando las injusticias y los abusos puestos en práctica por gobiernos en su nación, pensó que era necesario buscarle coto a la situación. Entonces se fue aprestando con el objeto de algo aportar, tratando de hablar por esos que en esta patria no tienen nada. Mientras tanto en otros sitios iba surgiendo igual situación, debido a que existen seres humanitarios de corazón que piensan que con sus luchas al desvalido van a ayudar, e ignoran que la canalla no tiene límites en su actuar. Entonces les apresaban con la intención de acallar las voces de aquellos pocos que se atrevieran a hablar.